más, mi plan es dejar esta maldita enfermedad en el año pasado, o sea, ayer. Quiero dejar esta enfermedad en el 2017, por favor. Quédate aquí, no me sigas al 2018, pinche enfermedad. Aquí quédate, déjanos en paz. Cuando se despierte Pollo, le voy a decir que cambie las cosas que tiran el aire para afuera. O sea, ahorita, a ver si me explico. Déjenles enseño. Esas cosas le voy a decir al Pollo que las voltee para que no nos dé a nosotros directamente. Sí, saca papas, voy a hacer papas con chorizo. ¿Eh? ¿There's no papas? Oh my God, no. Don't tell me that. No. 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 Ok, no hay papas. Va a llorar Leo. Deja de decirle a mi mamá porque fue a la tienda para que sí se trae papas y agua. Ok, ya, amigas. Empezamos el día al 100 hoy. No sé, quiero dejar todo lo malo en el 2017. No me quiero llevar nada de lo malo al 2018. Y que gracias a Dios ha sido un buen año para nosotros. Pues yo he tenido mucho trabajo. Yo tuve mucho trabajo hasta que lo dejé. Hemos estado bien, gracias a Dios, pero ojalá que me salgan a mí otros proyectos, otras cosas que pueda hacer para que me dé dinero. Sé hacer muchas cosas, pero lo que no quiero es dejar a Leo. Ahorita pues no quiero, ya es mi último bebé, no lo quiero dejar, lo quiero disfrutar lo más que pueda. Gracias a Dios ahorita tengo la oportunidad porque Pollo me apoya. Ya cuando entre a Kindle a lo mejor me pongo a trabajar otra vez, quién sabe. Pero bueno, ya tienen hambre mis hijos, déjenles algo de comer de volada, porque de volada es mi palabra, esa sí me la voy a llevar al 2018. Este año ya voy a cumplir 35 años, amigas. 35 años. Wow. Parece que fue ayer que nací. No sé si les saludé. Buenos días. Buenos días, amigas. Déjenme, pues, entonces hago, voy a hacer huevo con chorizo, ya que no puedo hacer papas con chorizo, voy a hacer huevo con chorizo. Ok, pues. Amigas, buenas noches, aquí está Leo. Hola, Leo. Acá está Ángel. Ángel, hi. Son como ya las 9 de la noche, ya va a ser año nuevo. Ay, disculpe mi ceja. Voy a estar en el cuarto viendo una película y no salimos, no hicimos nada. Mi mamá nos hizo un caldo de pollo que le quedó muy rico, la verdad. Ya tengo un poquito más sabor. Y pues, amigas, estamos enfermas, no vamos a ir a ver los cohetes, no vamos a ir a ver nada, no vamos a festejar con la familia porque andamos malos. Así que entre nosotros, mi mamá ya se acostó a dormir, así que nos tocó solitos hoy. A ver si mañana nos toca hacer algo y tan siquiera salir a distraernos un poco, lo que sea. Les digo que cada que prendo la cámara él hace algo para llamar la atención. Pero bueno, nos vemos ahorita, amigas. Esperando el año nuevo, like. Come on. Tú, ándale. Que Tom, ya compramos todo, mira. Tose, tose. Y pues está en el cuarto. A ver que le limpie el lente. Ahí está. Pues está en el cuarto esperando el nuevo año solo. No, está viendo la tele allá. Moana. Mira la papadota. Ya se acerca la hora. Soy bien llorona, amigas, para estas fechas y todo. Nada, pa, estoy blogueando. Se acerca la hora, empiezo a ver a mí.
a mi familia en Mexicali y todo, y pues se llena de melancolía, ¿no? Me gustaría estar allá con todos. Pero ni modo, estamos malitos. Y aunque no hubiéramos estado, no hubiéramos ido para allá, pero tan siquiera nos hubiéramos ido con la familia un ratito. Pero miren, mejor aquí hasta que nos curemos. Feliz año nuevo, amigas. Les deseo lo mejor siempre. Siempre, siempre. Ay, amigas, estoy aquí ya fuera del lugar donde voy a tocar, que es el Ortega's West, se llama. No hay mucha gente, aquí a lo mejor no viene mucha gente, pues aparte de que no soy conocida. Pero me sirve para práctica, para cuando sí sea conocida. Me puse pestañas postizas, miren. Nomás que se me olvidó la goma y se me están despegando. Así que, hola, amigas, ¿cómo la ven? Miren, no me traje, se me está despegando la pestaña, no me traje goma. No llegó ni un alma al nightclub. A dos de nuestros músicos, bueno, no de nuestros músicos, pero dos músicos que nos iban a ayudar ahora, se les quedó la troca, se les calentó. Se les calentó la troca, entonces venimos por ellos. Entonces no sabemos si vamos a tocar o no. Vocalista de esta agrupación en 25 años. Dale la cama, eso. Ahí viene subiendo. Dale chance, le quedaron muy grandes los esos. Que salga el grito para Leonardo. Eso es lo que acabe, gordo. Dijo, acabe. Y feliz años. Que salga un aplauso y un grito para mi hijo Leonardo. El próximo que anda, aquí está tu micrófono, ¿no? Ya está listo. Eso. ¿La foto de acuerdo? ¡Vamos a... Le vamos a dar ahorita. Hola. Hi, amigas. Estoy blogueando. I'm sorry. It's for you. ¿Para usted? ¿De veras? Sí. Mira. Para que ya no ande sufriendo. ¿Y esto, mija? ¿Qué tiene? Oh, my God. ¿De veras? ¿Sí? ¿Sí? No hay cámaras. Oh, fireworks. You like it? You like it? Yeah. ¿Con niño y todo? No, ¿de veras? Sí. ¿Onda? Sí. Tomorrow you can take it to work. Gracias, mija.
Ya le hice las sopas y ya me la acabé. Está bien sabrosa, pero te deja bien enchilada. Tienes que hacer para arriba y para abajo tus pies. Para arriba y para abajo. A ver, pero te voy a empujar poquito, ¿ok? Ok. Tengo un cumpleaños muy, muy, muy inolvidable. Una vez que llegué y usted sabía pues que mi mamá no celebra cumpleaños. Y llegué y ahí en el cuarto tenía un...
un cupcake, un pastelito con un pedazo de pollo y me dijo feliz cumpleaños. Es cuando usted todavía tomaba y se me hizo algo que hasta la fecha se me ha quedado en la mente, ¿no? Y digo, puedo tener muchos cumpleaños, pero creo que ese día sí se me hizo inolvidable. Cuando llegamos aquí, yo tenía 14 años, 15, no, 13 y 14 más o menos ella tenía, yo tenía 13 y 14, sí, 13 y 14, y luego 15, yeah. Y nos juntábamos siempre, no soy niña. Tiene onda, pero no vino. Tenía 18 años sin verla. 18 años. Oh my God, se me fue, me dejó. ¿Sabe cómo? Sale, buenas noches, aquí estamos en la casa del patrón. Y bueno, pues la mera verdad, nunca me gano nada cuando hacen rifas del trabajo, pero hoy corrí con suerte. Porque sí. Yo venía contigo. Sí, yo creo que sí. Hoy sí corrí con suerte, me llevé esta super televisión. Esta. Deja de voltearla. No, vete para acá. Espérame. Ahí está. ¿Qué suerte da? ¿Ah? Ahí está, veanla. Lo que es andar de suerte el día de hoy. Ahí está vos. Sí, claro. Todos estos privilegios que tienes. ¿Qué? ¿Quién se cree? La verdad, no tengo palabras. La tele que se ganó, todos los compañeros enojados. Hablándome mal de él. ¿Cómo se llama la canción esa que ya escuchaste al comercial? A ver, voy yo. Estoy cuidando a mi mamá porque está mi malita, yo también. Mi papá puede trabajar que está afuera. A mi hermana que se fue con su papá. Felicidad y un próspero año nuevo. Edna Morales y nosotros los chilos.
les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo de parte de sus amigos, los hermanos Carrillo. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mis senderos. El lucerito mañanero ilumina mis senderos. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tukita. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús. Y de parte de toda la familia, los hermanos Carrillo, Edno Morales y los príncipes, queremos desearle felices fiestas y por supuesto que se la pasen felices y contentos. ¡Y feliz Navidad!